Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Lady Zimmer y hoy estamos en nuevo Cámbiame. Hoy vamos a cambiar a Morgan Fires, o como se diga eso, no sé cómo se pronuncia el apellido, ¿vale? Y he decidido cambiarla porque ya que vimos en un episodio de mi tío compañero que Aaron tiene una especial relación con esta muchacha, vamos a cambiarla para que sea un poquito más guapa y no sé, a lo mejor en un futuro puedan tener algo, ¿vale? Así que bueno, y aparte porque también porque necesita un cambio porque es muy bonita y no se saca nada de partido, así que vamos a quitarle todo. Vale. Vamos a ponerle primero una skin. Vamos a ver qué skin le podemos poner a esta muchachita. A ver. Esta me gusta. Vale, vamos a ver qué peinados. Vale, ya tiene el pelo un poquito larguito. Así que tenemos opción de cortárselo si nos da la gana. Vale, vamos a ver. Peinaditos. Un peinadito así, a ver si así, pasando así, se me ilumina la cabeza. Ella es pelirroja. Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a ir probando. Tiene el pelo liso y pelirrojo. Y si lo cortamos así. Bueno, esto no es rojo. Esto más bien es rojo. Vamos. La verdad es que no me viene mucho la inspiración. Yo voy a poner un peinado, a ver, este. Este es bastante largo, pero a mí me puede quedar bien. Pero es más alargado. Este es bastante largo. Me parece que no me gusta cómo le queda. Así. Es que no me gusta cómo le queda este. Oye, pues este le queda muy bien. Me gusta cómo le queda este peinado. Creo que le voy a dejar este. Me gusta mucho cómo le queda este peinado. Luego abajo, como siempre, me podéis decir qué pensáis del cambio y todo el rollo, ¿vale? Vale, como sabéis, siempre que hago cámbiames, aprovecho para contaros cosas. Primera cosa que os tengo que contar. Ahora básicamente no tengo tiempo para poder hacer directos, ¿vale? Así que por ese motivo ahí no hay directos ahora, ¿vale? No tengo tiempo, estoy muy liada haciendo cosas y tal. Entonces pues ahora mismo no es que tenga especialmente tiempo para hacer estas cosas, ¿vale? Porque bueno, estoy haciendo otras cosas y no tengo tiempo. ¿Eso quiere decir que se acaban los directos? No, tranquilos, no os preocupéis. Habrá más directos, ¿vale? Pero darme un poco de tiempo. A ver, a ella le gusta mucho así vestir de negro. Pero yo creo que le vamos a poner un poco de color. Porque tanto negro no me gusta. A mí una persona que viste siempre de negro es que no me gusta nada.
cuando veo, por ejemplo, yo que sé, a mi pareja o a mi abuela que va muy de negro, digo, ay Dios, ponte algo de color. No voy a hacer un de negro, es que no me gusta, no me gusta. Por eso quiero poner algo de color a esta nena. Le ponemos algo así tipo este, con un color, no, pero bien verde. No, esta no me gusta para ti, no me gusta para ti, pero nada. Y claro, me diréis, pero es que Lady entonces no es ella. Por eso es, cámbiame, para que cambie. Este sí que me gusta más para ti, ¿ves? Es más así, más cruel. Por eso es, cámbiame. Bueno, más cosas. Habréis visto que hemos empezado serie nueva de Paranormal Syndrome. De momento le estáis dando mucho apoyo. Y os gusta demasiado y tal, aunque bueno, hay gente que dice esto no da miedo, eso no sé qué. Digo, a ver, tampoco voy a traer aquí un juego muy de miedo, porque ¿sabes qué pasa? Que YouTube ahora, como sabéis muchos, están censurando muchas cosas así de tipo horror y esas cosas. Y estos tipos de juegos que son de miedo, entre comillas, porque hay screeners, que para que la gente no sepa qué es lo que es un screener, es un susto así muy repentino, que no te lo esperas. Hay sustos, hay sangre, entre comillas, ya sabéis que, bueno, este tipo de juegos la sangre es así un poco pixelada. Hay cadáveres, hay muertos y estas cosas. No voy a traer aquí un super juego de miedo, porque ¿qué pasa? Que luego pues YouTube pues me lo quita. Y yo no quiero eso. Entonces pues por eso trato de traer, entre comillas, algo de miedo, pero que no sea de miedo. No sé si me estoy explicando o qué, pero espero que sí. Vale, yo creo que este pantalón hace mucho tiempo que no lo pongo y me apetecía mucho ponerlo. Pero mucho, hacía mucho tiempo que no se lo ponía a ninguna de las Sims. Lo tenía ahí muerto y hoy me ha apetecido ponérselo a esta Sim. Pero y de calzado, pues tú no eres muy de llevar tacones. Eso sí que lo voy a conservar, así que te voy a poner unas Bambas. Y como a ti te gusta mucho el negro te lo voy a reflejar en las uñas. Vale, y el maquillaje también es negro, como podéis ver. Y el maquillaje también va a ser así como un poco como el que llevabas, para no borrarle la existencia de su no sé cómo explicarlo, de ella misma. Vale, más cosas que tengo que decir. Bueno, como habréis visto hoy, vale, habré subido dos vídeos de Matt Farrer. El primer vídeo es el final que a mí me ha tocado. Y en el segundo, ¿vale?, es los finales alternativos que hay en el juego, por si a alguien les interesa saberlo o lo que sea, ¿vale? Con eso quiero decir que Matt Father ya se ha acabado. Entonces yo os pido a vosotros que me digáis qué juego queréis que juegue el siguiente para el miércoles. Si veo que no me decís ningún juego así en especial, pues iremos probando a ver cuál juego os gusta más de los que yo elija. Puede ser que haga alguna votación, puede ser que haga, no sé, puede ser que haga así algún vídeo y el que más os guste pues ese juego. O también lo podéis dejar en los comentarios o por mis redes sociales. Lady, quiero que juegues a este juego. Lady, quiero que juegues a este otro porque me parece muy, muy divertido. O me parece que es de tu estilo. O ya sabéis, cosas así que sean más o menos de mi estilo. No me pongáis a jugar a un juego que no tenga nada que ver con mi estilo. Y preferiría que no fuera de los Sims.
O sea, que fuera de otro tipo de juego, ¿vale? Mira, pues por ejemplo, yo qué sé, he jugado a Yandere. Si creéis que vuelva a Yandere, me lo dejáis en los comentarios. Hay muchos vídeos por YouTube de juegos. Podéis buscar también juegos de RPG Maker que os gusten o que os parezcan guays. Y me digáis, mira Lady, a mí me ha encantado este juego. Yo, pues, jugaré. Que veo que os gusta, pues perfecto. Que no os gusta, no pasa nada. Jugaremos a otro juego y así hasta que encontremos algún juego que os guste. Mira, para formal le seguiremos poniendo un vestido negro. Y aquí, como veo que llevas tacones, te voy a poner tacones. Vale. Estos no me gustan. Vale, a ver, unas pestañas. Una sombrita así negra. También os quería decir que en algún momento queréis que os abra el servidor porque queréis construir o os apetece construir, o si veo que tardo mucho en hacer directo, a lo mejor en vez de hacer directo lo grabo y lo subo, ¿vale? Con vosotros, me lo podéis decir por las redes sociales. Lady, preferiblemente que fuera por la mañana, porque el servidor tarda mucho en abrirse. Entonces, si me lo decís a las 5 de la tarde, a lo mejor no podéis jugar hasta las 8 de la tarde, 9. Entonces, pues claro, o sea, se haría muy, muy largo. Por eso, si me lo podéis decir con más antelación posible, Lady, quiero que abras el servidor, yo os lo abro con total tranquilidad. Y todo eso. Y podéis jugar, pues, al servidor. Tengo que decir que el servidor, hay muchas cosas que se hicieron fuera de cámaras del directo. Está quedando súper bien. Yo ya tengo mi casa hecha. A ver, se cambió. Yo ya tengo mi casa hecha. Creo que es una casa guapísima. Y eso, que si queréis que abra el servidor, pues me lo tenéis que decir con antelación. O me lo decís un día antes, mira Lady, para mañana quiero que abras el servidor. ¿Lo tendrás listo? Y yo, pues por la mañana, lo abro. Y luego cuando vosotros me digáis, Lady, ¿ya puedo entrar? Pues yo os doy el nombre. Porque yo no me lo voy cambiando cada 2x3. Porque no quiero que se me meta gente que no me lo pidan o haya corrido el nombre por ahí y se meta gente. Porque cuando se acabó el directo, ¿vale? Que os dejé un ratito y tal. Luego al final, cuando ya cerré el servidor, me metí y habían cosas que no me gustaron nada. Habían cosas que no, estoy haciendo pintando así cuando estás haciendo deporte. Se me va. Había cosas que no me gustaron nada, ¿vale? Una de ellas es que no sé quién fue, y ni tampoco quiero saberlo de momento, pero alguien, por una parte, empezaron a poner nieve y me hicieron un boquete enorme en el mapa, y lo tuve, y yo luego, pues lo tuve que reconstruir, ¿vale? Con eso quiere decir que yo no quiero estar pendiente de vosotros, porque sois, creo yo, bastante mayorcitos como para saber comportarse y hacer las cosas bien, que yo entre a mi servidor todo contenta porque me habíais hecho sorpresas y tal, y que yo entre y me encuentre un servidor por una parte roto, por otra parte con edificios blancos por ahí, que no sé qué hacen esos edificios ahí. Supongo que es hacer ahí como
la zona rica o algo, no tengo ni idea, pero uno de ellos estaba totalmente derruido, el edificio. Y claro, yo lo tenía que reconstruir todo. Todo lo que estaba roto lo tenía que reconstruir. Y claro, yo no puedo estar vigilando cada 2x3 de que hagáis cosas que no tenéis que hacer, ¿vale? Otra cosa también que me di cuenta, que no pasa nada, ¿vale? Que no pasa nada. Pero otra cosa que me di cuenta es que vi que mucha gente tenía los cofres llenos de comida. No. No, porque es un juego de supervivencia. Lo que estamos haciendo ahora es construir el poblado. Luego tendremos que hacer el juego en supervivencia. Y lo que no podemos hacer es tener, pues, el baúl lleno de comida. Porque luego, ¿qué sentido tiene luego ir a cazar y esas cosas? Ninguno. Entonces, pues toda esa gente que tenía comida dentro de los baúles, las he quitado, ¿vale? Luego también, no sé si fue verdad o mentira, yo no lo vi, ¿vale? Porque yo revisé las conversaciones y tal, pero luego me empezaron a decir que le habían insultado y habían a una chica. Yo no quiero malos rollos. Yo no quiero malos rollos con esto, porque si vamos a ir a malos rollos, pues lo que va a pasar es que no os voy a dejar el servidor cuando me lo pidáis. Porque si va a haber malos rollos, van a venir a destruir el mundo que vamos a crear y todo eso, lo que va a pasar al final es que no os voy a dejar el servidor. Y yo eso no lo quiero. Porque yo creo que sois muy grandecitos y muy capaces de comportaros bien y ser amigos entre todos vosotros. Porque aunque me veáis a mí y sea un motivo por el cual os conozcáis, yo creo que es un motivo muy bonito para conocer a más gente. Y yo lo hago con ese propósito, para que también os conozcáis entre vosotros y tengáis más relación y todas esas cosas. Pero claro, si no pasan las cosas que pasan, pues yo así no. De acuerdo, no sé si me estáis entendiendo, si me estáis entendiendo, pero yo espero que sí, ¿vale? Porque bueno, a ver, es una cosa, pues, que yo creo que es mucha información de repente, pero son cosas que me gustaría haber dicho en el directo que tocaba. Pero como no pudo haber directo, entonces no lo pude decir. A ver, ¿qué ha pasado aquí? No lo pude decir. Por ese motivo lo digo en este cámbiame. Se me está olvidando poner los ojos, pero bueno, da igual, no pasa nada. Ahora luego los pongo y ya está. Más cosas, pues en el directo, vuelvo a sacar el tema del directo, me dijisteis que si podía jugar al Minecraft. Estamos porque somos bastantes personas, ¿vale? Intentando hacer una serie de Minecraft. Lo que pasa es que estamos teniendo algunas dificultades, ¿vale? Así que por eso os pido, y por eso os lo cuento, que tengáis un poco de paciencia. ¿Que habrá serie? Seguramente sí, porque estamos poniendo mucho empeño. Lo que pasa es que tenemos algunos problemillas, pero supongo que lo podremos arreglar fácilmente, ¿vale? Me encanta esta sim, es que es más guapa. Aaron, tienes una suerte de haber conocido esta sim. De verdad. Mira, ya está simple de ir con este bikini. Es que este bikini me chifla. Lo voy a poner así. No te gusta, ¿eh?
A mí también me gusta que te guste. ¿Qué más cosas tengo que deciros? Pues no sé, no muchas. La verdad es que no tengo muchas cosas que deciros, aparte de todo eso que os he dicho. Y no sé. Me podéis dejar en los comentarios qué pensáis acerca de lo que os estoy diciendo. Acerca del cambio también, porque es que a mí me encanta el cambio. No sé a vosotros, pero a mí me encanta. Luego, acepto críticas también. Yo sé que no a todo el mundo le va a gustar. Va a decir, ay, pues ese pelo no me gusta, ay, no es Morgan, ay, no sé qué, ay, no sé cuánto. Pero esta serie se llama Cámbiame. ¿En qué consiste Cámbiame? En cambiar. Cambiar a la persona totalmente. Siempre dejar algún rastro suyo, ¿vale? Yo le he dejado rastro suyo. Como por ejemplo, a ella le gusta el negro, lleva el cinturón negro, las uñas negras, las bambas llevan también con cosas negras. El maquillaje también es así como muy siniestro como era ella. Pero con un poquito más de color. No sé, a mí me encanta. Espero que a Aaron también le guste mucho el cambio de su futura mujer, o su futura novia, o su futuro ligue. No sé qué va a pasar con esta serie. Es que estoy ahora mismo con la serie de mi fiel compañero, ¿vale? Para que nadie se pierda. Así que bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este Cámbiame. Si es así, dejadme vuestro like y en los comentarios dejadme escrito si os ha gustado. Y si es la primera vez que me ves, no lo olvides, suscríbete, porque nos lo pasaremos en grande. Y si aún no me sigues por mis redes sociales, las tienes aquí en la caja de información para que te puedas meter, echar un vistazo y si te gusta, seguirme. Así que un besito para todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!